Del estado de Chiapas ya cuentan con inmunidad contra la COVID-19. Ponga usted atención porque aparecieron ya los primeros casos positivos de influenza en nuestra entidad. Se firma un histórico acuerdo de civilidad para realizar elecciones bajo sistema normativo propio en Occhuc. Hoy Sinacantán cuenta con un espacio digno y seguro para la expresión artística, esto lo dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Muy buenos días amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder, nos da mucho gusto saludarlos la mañana de este lunes 22 de noviembre de 2021, con el gusto por supuesto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Te saludo con mucho gusto, Carlos César. Muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana, como todos los días a esta hora. Un cordial saludo a quienes nos ven a través de TV3 Cable Next en Suchiapa y Canal 20 Cable Ilusión allá en Teopisca, en los Altos de Chiapas. Un saludo a todos los músicos en su día. Hoy es día de Santa Cecilia, día del músico en nuestro país. Sí, ¿no? Don Marcos dice que aprendió desde muy chiquito a tocar la guitarra. Más adelante veremos si saca su lado artístico, ¿no? Espero que haya aprendido a tocar cuando menos la puerta de su casa. La trompeta, ¿no? Por lo menos. Mínimo. Bueno, ya que hablamos de tu Marco, yo sé que hoy, con todo el respeto que se merecen nuestros compañeros de la sección deportiva, van a tener en nuestro auditorio la información amplia, pero quedó definido o definida la liguilla del fútbol mexicano. Al Cruz Azul, el campeón, la metió 4-1 en Monterrey. ¿Sí? ¿No? Los Pumas de visitante le ganaron al Toluca. El Puebla Chivas, un partidazo el sábado. Muy buen partido, finalmente en penales, a muerte súbita, el Puebla es el que pasa. Ya Puebla prácticamente ganó, ¿no? Con eso de ganar, sí, a Chivas, ya llega motivado para el siguiente partido y aguas con quien le toque. Creo que el que se está tronando los dedos puede ser el América, bueno, porque su rival, en teoría, pensaron que podría ser San Luis, ¿no? Pero cayó en su casa contra el Santos y ahora va contra los Pumas. Contra los Pumas, Carlos, y yo creo que Pumas también tiene una revancha importante con América, ¿eh? Por ahí en los últimos torneos, recuerdo por una aquel goleada 6. También, sí, exactamente, Carlos. Bueno, vamos a la información porque el estado de Chiapas culmina la semana número 40, el semáforo verde, con el registro de 10 casos positivos y 0 decesos de COVID-19 en las últimas horas, da a conocer la Secretaría de Salud Estatal. Los contagios nuevos se distribuyen en los siguientes 8 municipios, Tapachula 3 y con un caso, Amatenango de la Frontera, Chenaló, Juárez, Ocosocotla, Pichucalco, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez. Las pruebas positivas recayeron en 6 hombres y 4 mujeres mayores de 25 años de edad, de los cuales la mayoría tiene datos de comorbilidad como hipertensión, diabetes, obesidad y tabaquismo. Al llegar al día 22 sin reportarse decesos por COVID-19, la dependencia estatal insiste en que toda la población influye en el comportamiento de la pandemia, por lo que está en nuestras manos prevenir contagios y evitar complicaciones, siguiendo las medidas de higiene como lavar frecuentemente las manos, usar cubrebocas y guardar la sana distancia. Y bueno, dicen las autoridades que 3 municipios de Chiapas ya alcanzaron el 70% en el proceso de vacunación. El Plan Nacional de Vacunación en Chiapas ha permitido que 3 municipios de la entidad tengan por arriba del 70% de su población vacunada contra la COVID-19, es decir, que este porcentaje de las personas cuenta ahora con un rebaño de protección, así lo revelan las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Enrique Leobardo Ureña Bogarín, titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del IMSS en Chiapas, informó que bajo estas circunstancias se encuentra en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal
Cristóbal de las Casas y Tapachula, lo que ha reflejado buenos números en esos ayuntamientos. La alerta por una posible cuarta ola de contagios por la COVID-19, explicó Ureña Bogarín, se debe a la llegada de la temporada invernal y que significa un riesgo para algunas regiones del estado. Dicha situación coincide con el hecho de que esas comunidades están menos vacunadas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Siguiendo con el tema de salud, aparecen los primeros dos casos positivos de influenza. De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, que depende de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en su reporte más reciente, Chiapas ya registró sus primeros dos casos positivos de influenza, aunque todavía no reporta ninguna defunción. Es importante señalar que esta enfermedad tiene como característica principal la fiebre, los dolores en las articulaciones, los problemas para detectar olores, sabores, inclusive dificultad para respirar. En los casos más graves, puede ser mortal. Es importante señalar que datos de la Subdirección de Programas Preventivos en la Secretaría de Salud de Chiapas enfatizaron que en el estado se tiene previsto aplicar más de 1.453.000 vacunas para reducir el impacto de esta enfermedad. Las actividades comenzaron el pasado 3 de noviembre y se tiene previsto que puedan concluir en marzo de 2022. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Mire, la operatividad de las empresas turísticas para el mes de diciembre podría llegar hasta un 80% según las estimaciones. Los empresarios del ramo turístico en la entidad han experimentado un incremento positivo a lo largo de este 2021 y esperan cerrar de la mejor manera, tomando en cuenta que en algunos casos para esta fecha tienen ya una reserva del 80% en sus servicios para el mes de diciembre. Sismondi Esparza Flores, coordinador de la Mesa de Seguridad Turística en el estado, informó que en los últimos puentes se percibió un incremento del 50%. Chiapas está teniendo una buena afluencia de turismo y eso se ve reflejado en cuanto a la contratación de servicios y paquetes, pero también en la operatividad. Para el mes de diciembre dio a conocer que esta fecha algunos empresarios a partir del 22, 24, 25 hasta el 31 de enero las reservaciones de paquetes, tours, renta de unidades de transporte están en un 80% de reservación de la capacidad total. Este factor tiene serias repercusiones en el turismo en la entidad. Indicó que un tema preocupante son los bloqueos en ese sentido por las incomodidades que genera la percepción con las que se van los pacientes del estado de Chiapas. Indicó que en el sector hotelero se mide por un porcentaje de ocupación, pero en pláticas con ellos también han reportado un número bastante positivo. Este panorama traerá repercusiones en diferentes sectores del estado. Es un beneficio generalizado, no únicamente para los empresarios y turoperadores. Esparza Flores indicó que los destinos favoritos de los turistas son San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, Palenque, Puerto Arista, Cascadas de Agua Azul y El Chiflón. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. En materia de cultura se llevó a cabo la cuarta edición del Cambalache de Libros. Con el propósito de promover la lectura y para que jóvenes y adultos compartieran su pasión por los libros, se llevó a cabo la cuarta edición del Cambalache de Libros, la cual contó con una mesa de diálogo donde activistas, docentes y diputadas declamaron poesía y pusieron sobre la palestra la importancia de la educación lectora en el estado. Presidida por Julio Sánchez, quien viene de una tradición de libreros y quien lleva la batuta del proyecto Chiapas Lee, auspició el evento que tuvo lugar en La Fábrica y que contó con la presencia de la diputada que preside la Comisión Editorial y de Relaciones Públicas del Congreso Local, Rocío Cervantes, y el literato Rolmán José Constantino, y la activista Enriqueta Burelo Melgar, además de jóvenes y docentes interesados en la lectura. En el marco de la celebración de la Revolución Mexicana, la política Enriqueta Burelo aclaró la dinámica del evento, el cual consistió en el cambio y donaciones de libros con la finalidad de compartir los que más hayan marcado a los participantes, y subrayó la importancia de que se fomente este tipo de actividades y propuso otras, como dinámicas de donaciones a escuelas o a grupos de niños para obsequiarlos en parques de sus colonias. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Bueno, según la CANADEVI, hay pocas viviendas abandonadas en el estado de Chiapas. Veamos la siguiente información. A pesar que Chiapas es un estado donde el abandono de viviendas es bajo, los desarrolladores de fraccionamientos están optando por desarrollar inmobiliarios en forma vertical para aminorar esta situación.
Luis Roberto Sauza Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Chiapas, la Canadevi, consideró que uno de los principales factores por el que se construyen casas en lugares apartados es por el incremento desmedido en el costo de los predios dentro de las ciudades. Esto repercute directamente en los costos de las viviendas. Actualmente, en las instituciones que le entran al otorgamiento de créditos para vivienda ponen ciertas restricciones para que las casas se hagan cada vez más cerca de las ciudades. Esto dijo, representa un verdadero reto el que los precios estén muy elevados, el tema de la complicación de servicios, se esté evitando las construcciones alejadas, lo que históricamente ha ocasionado un abandono de viviendas preocupante. El abandono es generado cuando el propietario se ahorra una renta, pero los gastos de transportaciones resulta ser los mismos o en ocasiones el doble. En Chiapas, dijo, no es común el abandono de viviendas, existen otros estados que tienen serios problemas con ello. En este 2021 destacó que hubo una importante demanda de viviendas a pesar de la crisis sanitaria y económica que ha prevalecido en los últimos 17 meses. Recordó que en Chiapas al menos 60,000 personas están buscando una vivienda, por ello los esfuerzos que se realizan para dar atención a los ciudadanos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Vamos a más temas. Se presentó el libro Vive la Ciencia. Lo que uno debe hacer es intentar divertirse mientras experimenta con la ciencia, expresó el investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas, Martín Mundo Molina, en la presencia de su segundo libro, Vive la Ciencia, en el marco de la Feria Nacional y Latinoamericana de Humanidades, Ciencias e Ingenierías. El premiado con el Best Practice por la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos expresó que se trata de un libro que está pensado para poder reflexionar de forma profunda, pero con ejercicios muy básicos, la metodología científica, como el experimento de Arquímedes o la caída de los graves de Galileo. El también docente resaltó que el libro es completamente gratuito en su formato de PDF, el cual puede encontrarse en la página de la revista científica y de Innovación y Desarrollo de la UNACH, o en las librerías de la misma universidad. El objetivo real es reconstruir experimentos clásicos de ciencia en tres fases, una intuitiva, donde se razona el problema, una experimental documentada, en donde se busca una solución práctica y distinta con herramientas que con ingenio pueden construirse con materiales domésticos y reciclables, y una tercera, teórica, pues explica todas las fórmulas físico-matemáticas que corresponden a la práctica. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Los diputados locales buscarán que el presupuesto 2022 abone a la gobernabilidad de Chiapas. El presidente de la Comisión de Hacienda en la 68 legislatura, Felipe Granda Pastrana, informó que es posible que a inicio del mes de diciembre lleguen los avances del presupuesto de egresos 2022 que tendrá Chiapas y revisarán que el dinero se pueda distribuir de tal manera que se abone a la gobernabilidad. Aunque los legisladores y diputadas federales ya aprobaron los gastos del siguiente año para el país, para el Estado, dijo, es muy prematuro anticiparse qué rubros vendrán disminuidos o cuáles traerán mayor carga de dinero. Lo importante es que se busque beneficios para los que menos tienen. La comisión que está a su cargo, explicó el diputado, tiene como prioridad buscar un acercamiento con las nuevas autoridades municipales para saber en qué circunstancias dejaron las finanzas las pasadas administraciones y qué necesidades se enfrentan. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. De buenas noticias, se está llevando a cabo en Tuxtla Gutiérrez el pago bienestar para los adultos mayores. Este fin de semana inició el pago de pensiones bienestar a adultos mayores en el Parque Recreativo Cañahueca con una nutrida asistencia. Desde muy temprano, varios de los adultos mayores de 65 años se presentaron en el lugar para poder recibir el apoyo económico de 3.100 pesos de manera bimestral. El programa permanecerá activo este lunes 22 de noviembre y hasta el jueves 2 de diciembre en la sede del Parque Recreativo Cañahueca con las personas de Tuxtla Gutiérrez, quienes podrán acudir en orden alfabético. Al respecto, uno de los beneficiarios es el señor Inocencio N., quien habló y dijo sentirse satisfecho con el recurso brindado por el programa, pues a su parecer el dinero que ahora se reparte entre los ciudadanos es dinero que antes se quedaba en los bolsillos de las autoridades. Reconoció que el dinero es muy útil, especialmente para adultos mayores que no tienen dinero suficiente para solventar los gastos del día a día, esencialmente el de la comida. En este sentido, reconoció que es alentador saber que la pensión se incrementará hasta los 6.000 pesos a partir del año 2024, pues dijo, esto es un decreto y eso asegura que el programa se mantenga vigente a pesar de que llegue un nuevo presidente de la República. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega.
Vamos a más información en su conferencia dominical y en plena recuperación después de salir de un cuadro importante de coronavirus. El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez mandó un mensaje a las autoridades para que ya no haya más conflictos sociales. Escuchar para prevenir más conflictos es clave. La escucha incluye ir al encuentro de las personas, apuntó Monseñor Fabio Martínez Castilla, quien se refirió a la serie de conflictos que existen en la entidad chiapaneca actualmente, entre los que se incluyen las situaciones de Venustiano Carranza, Panteloche y Malapas, entre otros. El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez apuntó como claves de la iglesia la escucha, el encuentro y el discernimiento, porque con la escucha podemos saber y conocer lo que la gente sueña, sufre y ora. El encuentro es el acercamiento donde hacemos nuestro el problema o el sueño de ellos, y el discernimiento es buscar lo que más conviene para ambas partes, tomando en cuenta lo que Dios quiere. Durante su acostumbrada conferencia de prensa dominical, Martínez Castilla también apuntó el posible conflicto de límites que podría darse con el estado de Tabasco. En cuanto al tema de las 21 personas desaparecidas, del municipio de Panteló comentó que es necesario que todas las partes contribuyan a saber qué ocurrió, porque los familiares solo quieren saber qué pasó, quieren ver y saber y tener la presencia de sus familiares independientemente de si están vivos o muertos. Ante el temor de revelar por parte de alguna persona alguna de las situaciones, pidió acercarse a alguien con confianza, incluyendo al obispo de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Lo decía mi compañero Carlos César al inicio de esta primera emisión, hoy se celebra el Día del Músico. Mire, aquí le presentamos esta nota de mi compañero Pepe Ortega. ¿Usted qué género prefiere? Hay músicos presentes en todos lados, en restaurantes, en centros nocturnos, en bares, en calles, en lugares de espectáculos. Hay momentos de enorme alegría en los que están presentes, pero también lo están en momentos de tristeza como velorios y entierros. ¿Y qué decir de las canciones? Hay canciones de todos los gustos. Los géneros musicales incluyen todo tipo de gustos, desde alabanzas hasta ofensas, pasando por canciones de protesta o de celebración, amor y desamor. Sin importar los gustos, todos tenemos una canción favorita o un músico al que admiramos. Y este 22 de noviembre es el Día del Músico, el cual se conmemora para festejar a quienes están relacionados con la música. La fecha está directamente vinculada a Santa Cecilia, mártir del cristianismo y patrona de los músicos. La historia menciona que la celebración comenzó con un festejo realizado en la localidad francesa Évreux, con un torneo de compositores, y desde el año 1965 se celebró en Escocia, en la ciudad de Edimburgo, y gradualmente el festejo se extendió a países como Alemania, España y se retomó en Francia. En América Latina, la sede principal fue Brasil. Este país fue el primero en donde se celebró en los años 1919 y 1920, específicamente en la ciudad de Río de Janeiro. Ser músico se trae, no siempre se requiere de algún familiar que sea. Una guitarra colgada en su casa atrajo la atención de Miguel Ángel, un joven músico de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, quien desde los 12 años comenzó a tocar la guitarra y desde ahí no se detuvo. Aunque no estudió de manera profesional, sí acudió a clases con maestros que lo fueron perfeccionando en sus conocimientos. Comenta que pudo tocar las primeras canciones más comerciales de algunos artistas como Joan Sebastián, Hombres G y Soda Stereo. Desde hace 3 años comenzó a salir a las calles, a tocar en bares, restaurantes o algunas de las avenidas de la ciudad. Asegura que los ingresos diarios pueden permitirle vivir dignamente. Comenta que con la finalidad de ser más completo en sus interpretaciones, integró un pandero que coloca en sus pies, una armónica y un shaker. Día tras día transita por las calles de Tuxtla para poder tocar las canciones que prefiere compartir a las personas. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Otorgan clave CLUES a la clínica de parto humanizado de Tuxtla Gutiérrez. El secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, dio a conocer que la clínica para la atención de parto humanizado de Tuxtla Gutiérrez obtuvo la clave única de establecimiento de salud CLUES ante la Secretaría de Salud Federal, que la acredita como parte del directorio del Sistema Nacional de Salud, con lo que la dependencia a su cargo llega a 1.102 unidades médicas registradas y a su vez permite fortalecer el sistema de salud en entidad. Al hacer entrega del documento CLUES como unidad de apoyo operativo a la directora de la clínica, Diana Carolina Alvidres Falconer, el funcionario estatal destacó
que estar dentro del catálogo de establecimientos pertenecientes al sector salud federal, refleja la infraestructura con la cual se dispone para otorgar servicios de atención médica, lo cual es importante en la organización y planeación de actividades. En ese sentido, resaltó que actualmente la Secretaría de Salud del Gobierno de Chiapas cuenta con un registro de 1.102 unidades médicas que se dividen en 1.037 centros de salud, 47 hospitales de segundo nivel, 16 unidades de apoyo operativo y 2 hospitales de alta especialidad. Habrá civilidad en las elecciones de Ochuc, dicen las autoridades después de la firma de un pacto de civilidad. Mire, le comparto la siguiente información. Luego de privilegiar el diálogo, la paz social y el desarrollo de un proceso electoral respetuoso basado en un sistema normativo de usos y costumbres, este domingo, después de una sesión de 5 horas, se logró un histórico acuerdo de civilidad entre la Comisión de la Asamblea del municipio de Ochuc y las fracciones que se mantenían inconformes. Con la firma de este acuerdo, ambas partes coinciden en señalar que pretenden lograr elecciones que privilegien el Estado de Derecho y el reconocimiento de la Asamblea General como máximo órgano de decisión en este proceso. Ambas comisiones se comprometen a cumplir la ley, generando las condiciones necesarias para llevar a cabo un proceso equitativo, justo, armonioso y civilizado. Hoy Sinacantán cuenta con un espacio digno y seguro para la expresión artística, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Durante la inauguración de la rehabilitación de la Casa de la Cultura de Sinacantán, la cual fue dañada por el sismo del 2017, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas celebró que hoy este municipio, destacado por sus textiles, flores y música, cuente con un espacio digno y seguro para la expresión artística y cultural, pues dijo, donde hay cultura siempre habrá progreso. En este sentido, el mandatario precisó que durante su administración se han destinado 97.9 millones de pesos en este municipio, al tiempo de señalar que, entre otras acciones, se gestionará una universidad Benito Juárez y se mejorará el camino que va al aeropuerto para que puedan sacar de mejor forma sus productos como flores, hortalizas y verduras orgánicas, además de los telares, bordados y artesanías. Mencionó que hoy los 3 órdenes de gobierno y 3 poderes del Estado caminan junto y motivados con el pueblo. Empujamos hacia adelante y estamos obligados a administrar el dinero para que el presupuesto sea utilizado en las propuestas más sensibles de la gente, como se hace ahora en Sinacantán, un pueblo bueno y trabajador, dijo el mandatario chiapaneco. Lunes 22 de noviembre del 2021, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy en Villaflores, inaugura Mariano Rosales Suárez el primer tianguis ganadero en Ochuc. Grupos contrarios alcanzan acuerdos. En Sinacantán reinauguran la Casa de la Cultura dañada por el sismo. El secretario de Salud informa que otorgan la clave CLUES a la Clínica de Parto Humanizado de Tuxtla Gutiérrez. Inicia el pago para adultos mayores del programa Bienestar. Promueve Jorge Llave Navarca la reforma eléctrica ante alcaldes y diputados locales. En la contraportada, aquí en la capital, le disparan en 2 ocasiones a sujeto en riña. Y pues una recomendación del sector salud contra el COVID-19, la unión hace la fuerza. Este fin de año todos nos protegemos. Usa cubreboca, utiliza gel antibacterial, mantén la sana distancia. En la sección de opinión, hoy está mi compañero Ciro Castillo, Carlos César Núñez, Julio Hernández López, Maestro Catón y Rafael Loret de Mola, portada y contraportada del Cuarto Poder, de lunes 22 de noviembre del 2021. Bueno, y el mapa de Chiapas aparece hoy en 2 colores, color azul y color verde. La parte en azul indica lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros y se va a registrar en las regiones Valle Soque, Metropolitana, Alto Sauce Central, de los Llanos, Meseta Comiteca, Tojolabal, Sierra Mariscal, Istmo Costa y la zona del Soconusco, mientras que la parte en verde indica lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, y se va a registrar en la zona norte, Mezcalapa, de los Bosques, Turijas del Talchón, la región Maya y la selva Lacandona. Al inicio del periodo, un nuevo frente frío podrá ingresar al noroeste del Golfo de México. Se prevé que este sistema se desplace de forma parcial sobre dicho golfo. Al mismo tiempo, interaccionará un canal de baja presión. Tal situación permitirá el aumento de nublados y del potencial para lluvias en la región.
previéndose tormentas muy fuertes e intensas en Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Además de lo anterior, el viento del norte se intensificará en la región para alcanzar rachas de 50 a 70 kilómetros por hora. Tome sus precauciones por los cambios de climas en municipios y regiones de Chiapas. Y bueno, con eso llegamos a la conclusión de esta primera emisión. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Sotero en los sistemas informativos, el ingeniero Luis Gutiérrez en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Carlos César, gracias, buenos días, buen inicio de semana. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo a usted que nos ve y nos escucha. Buenos días, hasta mañana, gracias.